Una persona extraordinariamente amable, extraordinariamente culta, inteligente y muy sabia, ¿no? Parece que tenía como un halo, ¿no? Un halo de sabiduría. Un trabajador inagotable. Lo califico como un multiplicador del tiempo. Un humanista del siglo XX. Un maestro que estaba en continua formación. Un ilustrado de esas magnitudes, pues el que no se entusiasmaba con una faceta de Soler se entusiasmaba con otra faceta. Para mí siempre ha sido pues muy amable, siempre me ha dado todo lo que he querido, incluso sin pedirlo a veces. Sabía ser severo cuando había que serlo. Las mujeres lo buscaban. En cuanto hablaban una vez con él, ya no se las podía deslapizar. Que ha sido un arqueólogo riguroso. Un arqueólogo de campo. La gran humanidad. La falta de barreras que habían para ser accesible a él. Hacían mucha diablura en aquellos tiempos, ¿sabes? Y luego de estar en... Mientras estuvieron haciendo el servicio, mi hermano, Chimo y eso, pues venían con alguna frecuencia, se reunían con Pepe, ¿sabes? En fin, y lo pasaban muy bien. Que con él no te aburrías, era menos, le gustaba la música a rabiar, pero sobre todo el piano. Pero tenía una cosa, que tú fíjate, él no sabía música, no daba música. Pero es que además tampoco tenía facilidad para tocar el piano. Pero él no te podía escribir una melodía ni tal, porque no tenía facilidad. Pero él se ponía en el piano y te interpretaba un paso doble, un fos, un tango. Y lo vivía porque le gustaba tanto bailar que era superior a sus fuerzas. La comparsa de estudiantes entonces se iba a disolver porque salía un tal espantagato y tres o cuatro elementos así, ¿no? Y entonces acordaron mi hermano Chimo y Fernando Bonastre y Pepe apoyar a la comparsa, se hicieron trajes nuevos, se trajo música, en fin, ya empezaron a... Las primeras carrozas que hubieron las organizaron ellos, los estudiantes, con Pepe Soler, que era uno de los que más... Ya vienen los estudiantes con el gran Chimo delante, Patapalo va detrás, y en medio van los demás. Esa era de Pepe, esas cositas eran de Pepe, que escribía muchas... que cantaban muchas canciones entonces de... A una chica cuando la ves que es guapa y tiene atractivo y la ves que, ¿qué le decimos? Que es una coqueta, se suele decir. Pues él era él, el prototipo del coqueto. Siempre estaba rodeado de chicas jóvenes, le gustaban las mujeres, sí. Le gustaban las mujeres con locura, sí. Pero con locura. Era superior a sus fuerzas. Pues se debía que tenía una palabrería extraordinaria, hablaba a todo el mundo, las halagaba. Además, si no las halagaba, contaba historias que él había leído, que había presenciado, que había hecho, lo que fuera. Pero las contaba con aquella alegría y con aquella intensidad que todo el mundo pendiente de él. Cuando estaba él no había otro más que Pepe Soler. Y Pepe era de los que tenían siempre, estaban en el medio, que tenía mucho éxito con las muchachas, mucho. Él iba con mi cuñada Antoñita y estaban los dos muy entusiasmados. Era una cosa, a lo mejor iba, se las llevaba a su casa, que todas se ilusionan de llevárselas a su casa. Su madre tocaba el piano, ella y su hermana y él, los tres. Pero él casi siempre bailaba, porque no le dejaba de quedarse en el piano sentadico. Les decía, este te quiere solo por la música. Que no quiere perderte por la música. Era mentira. Los dos estaban muy entusiasmados. Muy entusiasmados. Pero ¿qué pasa de jóvenes? Se metió su hermano por el medio y ahí se cortó.
Hicieron campaña. Y él ya no fue con nadie. Luego vino la guerra y nos hizo polvo. La guerra nos hizo polvo todo. Somos todos Filomenos porque lo ha querido nuestra suerte adversa. Cuando terminó la guerra fuimos detenidos, estamos un año sin ver la libertad. Por eso aquí, con discreción, para olvidar, cantamos para alejar de nosotros el ajetreo de la vida, porque felices con nuestra resignación esperamos llegue el día que nos saquen de la cárcel y contentos y dichosos en la calle en libertad compensemos los momentos de fatalidad. Los Filomenos. Esto de los Filomenos era porque, cuando te detenían, te llevaban a la casa de don Joaquín Candel, ahí en la eso, que yo no sé quién sería, si sería su esposa, o si sería su madre, o si sería quien fuera, se llamaba doña Filomena. Doña Filomena. Y claro, de allí fue que nos llevaban allí, y los Filomenos, y aquello ya tomó cuerpo. Y todo el que pasaba por allí era uno más de los Filomenos. Bueno, después de la guerra tuvimos todo que cambiar. Todo. El que tenía una cosa, el pobrecito ya lo tuvieron preso, se fue a la guerra. Le quitaron ya de estar en correos. Y ya fue una cosa mal. Luego estuvo detenido, luego le quitaron ya de correos, estuvo sin trabajar. Y todo se nubló. Todo se nubló. Él, aparte de que tenía bastantes conocimientos, pues también tenía los textos que el banco le facilitaba para preparar las clases. Y vas a dar todas estas materias que necesitas en el banco. Has dejado de estudiar el primero de bachiller, cálculo mercantil, como he dicho, la gramática, tal, que él, también contabilidad, él es un buen profesor. Porque yo reconozco que soy muy mal estudiante. Me tenía que haber estado riñendo constantemente y me reñía, pero con cariño, que es lo bueno que tenía. Y después yo sé que fueron bastantes alumnos. Pero por cualquier circunstancia, a mí me daba clase que yo recuerde solo. Y era una relación la que tuve con él durante un cierto tiempo, quizá un año, año y medio, que yo fui, que ya no solamente se limitaba a darme las clases, a ser el profesor de con prisas de cálculo y de gramática y decir, bueno, pues hemos terminado y te va. No, sino que después de darme las clases teníamos una conversación y recuerdo yo que también me dejaba algún libro para leer. Oye, mira, léete el libro y cuando lo lea lo podemos comentar. Muchas veces la memoria falla ya a cierta edad, pero recuerdo yo que fue o la historia del universo o la historia de las civilizaciones. O sea, que era un profesor que al mismo tiempo que te daba las clases de las materias que tú tenías que preparar, abrías una conversación con él. Y en una de las visitas que yo hice comentándolo con él, pues yo me enteré por unas relaciones familiares que había con la fábrica de Joaquín Hernández García, me enteré que el contable suyo se había marchado, ya no estaba. Y antes de dar ningún paso se lo propuse a don José y le dije, don José, mire, pasa esto, hace falta un contable en la fábrica de calzado de Joaquín de García. Se dedicó a trabajar en una fábrica y entonces yo creo que es cuando empezó el estudioso a entrar en la arqueología. Por lo menos serlo en poesía, él en todo lo que sea cultura, en
en los cuadros, o sea, él ha tenido siempre una afición enorme en todas esas cosas. Pero la arqueología no era su fuerte. La arqueología la cogió de fuerte cuando vino de la guerra y vio que lo dejaban tranquilo. O sea, que él se encontraba, estuvo preso, salió y tenía a lo mejor diferencias con algunas personas que no. Y entonces él se iba al campo, se tiraba todo el día en el campo buscando cosas y estaba más tranquilo. Primero por referencia, en el sentido de que sabía que daba clase en su casa, que salía a hacer excavaciones, pero yo no iba, pero yo he sido muy interesado siempre por la historia de Villena y por la arqueología. Entonces yo ya me fui a hablar con él a su casa, y si él no tenía inconveniente, de que sabes, hombre, si lo que queremos son gente que nos ayude, qué tal, y yo pues entonces ya empecé, pero esto era sobre los años 50, un poco más. En relación con mis amigos Pedro y Enrique Domenech, que son primos, pero que son amigos míos de la infancia, de la calle Baja. Entonces, claro, como sus padres, Enrique y Pedro también, colaboraban con don José, antes de que se descubriera el famoso tesoro, pues claro, ellos se iban con sus padres a distintos yacimientos, ¿no? Lo que sí que madrugábamos era mucho, ¿eh? Sí. Y lo primero que hacíamos es ir a misa, porque antes de ir a misa era... Solo se preparaba su termo de café y sus cigarros, que me parece que eran de la marca 46, ¿verdad? Mm. Eso sí que me acuerdo. Fumaba mucho, ¿eh? Y su pipa, no pipa, no cachimba, sino pipa de pitille, de estas de que se metía los cigarros. Y siempre su termo de café, siempre, sí. siempre el termo de café, siempre. Y su gorra. Siempre iba mi padre, llevaba el mismo tipo de gorra, las que llevan en la foto clásica del tesoro. La gorra que siempre llevaba, su pelliza, como decía, y al campo. Desde la mañana que ya la churra ya nos veíamos, enseguida se sacaba de este bolsillo, tenía costumbre de tener el dinero aquí, no se sacaba el dinero de aquí y allá. Aquí en el bolsillo tenía aquí. Enseguida nos pagaba los churros y cogíamos el coche, yo tenía entonces un 4L, y en el 4L empezamos. Después ya fuimos con un 1500, un Seat 1500 enorme, que lo venía mejor porque podíamos llevar más herramientas y más cosas. Pero un día estábamos en la Sierra Salina y nos fuimos a ver una casa en la que había estado Roberto Chapí, en Salina. Donde había compuesto la Margarita la Tornera. Claro, Margarita la Tornera. Y estábamos en creo que fuimos a la casa y no pudimos entrar, me parece. No, pero estábamos fuera y había un banco. Bueno, sí, pero es que estábamos en lo alto del monte y se veía la laguna de Salina. Y al venir, pasamos por la laguna seca y por la orilla, le dije yo a Soler, vamos a pararnos, era mediodía, veníamos a comer ya. Y le dije a Soler, digo, ¿por qué no paramos un momento que quisiera yo hacerle una foto que parece un paisaje lunar? Yo aficionado a la fotografía. Mira, pues, y dice, un paisaje lunar. Y íbamos en un coche que tenía Miguel. El 1500. Flor, el 1500 ese. El 1500. Y nada, se mete por el medio de la laguna y cuando iba con el coche dando vueltecitas así, ¡ay, qué bien! Esto para un corchón. Y cuando bajamos y fueron a ver la foto, se hundió el coche en la cuadra. No, se encasquilla hasta el fondo del coche. Pero no podíamos salir, ¿cómo es posible? Las dos, las tres, allí, que nada, que no podíamos. Pasó un señor con una moto por allí y lo paramos. Oiga, por favor, mira a ver si pueden mandar un taxi porque estamos viendo que aquí no podemos. Era 47.711 la matrícula del coche. La cuatro ruedas. Era un 1500 ranchera. Es por lo que decíamos, que nos íbamos normalmente era mediodía. Te tuve que ir un tractor a sacarlo, que no sé. Y ese día la tenía novia. bueno, vinimos aquí a Villena pues, a las 6 de la tarde. En mi casa teníamos nosotros un sótano, todo lo que era la planta baja, un sótano. Y su madre un día le dijo, todas estas calaveras que tienes aquí en los cojones, ahora mismo te las tiro a la basura. Porque ya no tenemos sitio ni para acostarnos. Hasta debajo de la cama está lleno de calaveras. Así que ahora mismo te las cojo y te las tiro. Y él fue a mi casa y dice, tía, mi madre dice que va a tirar las calaveras, que las va a tirar toda la basura. Y que te las va a traer a ti para el sótano. Así que no las tires, ¿sabes? Tú guárdalas allí. Es que claro, Soler era no quería que una cosa la dejáramos. Porque Enrique Domenech y yo muchas veces decíamos, Soler, aquí ya hemos estado mucho tiempo. ¿Por qué no vamos
a otro sitio, tantos sitios que tenemos, es decir, nos distraemos de otra manera y tal. Y no, no, ¿cómo es eso? Eso hay que terminarlo, tenemos que ir otra vez allí. Yo no, si nosotros estamos conformes, lo que pasa que era por variar, pero no, es lo que era Soler. Siempre encontraba siles aquí, había una cantera en la punta que le llamaban, en Puntal, que era del monte, y allí yo no sé los fósiles que le encontró a Pepe, y luego iba con Pepe. Encontraba cosas porque se daba unos paseos grandísimos y con el pastor se iban a veces con el ganado y él le decía, pues cuando encuentre puntas de estas de siles me las recoge Miguel, ¿sale? Y le encontró porque aquello había estado muy habitado en aquellos tiempos. Y ya digo, en el olivar hasta una moneda romana también, que también la tendría él guardada. Siempre encontraba, y luego iba con él, y cuando en la Casa Lara también se iba, por lo menos por las mañanas, los domingos sí que se estaba con Pepe. Era un arqueólogo de campo, o sea, él no se basaba en estudios de materiales aislados, sino que él descubría las cosas, debía de ser, vamos, muy aficionado a darse grandes paseos, a subir a montes, y entonces tenía esa primera característica de un trabajo de campo directo, de prospección y de determinación de los distintos periodos de la historia de Villena. Yo creo que su objetivo iba dirigido hacia eso. Cosa que, por otra parte, en aquella época era una metodología aplicada incluso en la enseñanza media, que yo estuve un tiempo en enseñanza media, el que se conociera primero lo más próximo y a partir del conocimiento directo de lo más próximo ampliar lo que suponía ese lugar, aquel sitio, pues en el caso de Villena, en el contexto general de la península e incluso pues de Europa. Lo que definía Soler era su capacidad de síntesis, su capacidad de resumir la información de mucha gente, pero sobre todo su inquietud por conocer, por saber, por leer, y sobre todo en ese sentido yo creo que era una esponja. En uno de los cabezos del Morrón, en una de las montañas del Morrón, allí había simplemente una torre. Moveríamos mi primo y yo allí toneladas de tierra, seguro, porque nosotros, claro, se excavaba, se cogía tierra y nosotros sí, solamente estábamos zarandeando, con la criba, zarandeando, y mirábamos todo lo que quedaba en la criba. Si hay alguna cosa, Pepe, y nos podíamos ya mirar lo que había salido. Si no, se tiraba, pero toneladas de tierra se movieron allí, y todo con la zaranda, cuando el tesoro igual, toda la tierra que se movía no se movía a lo loco, siempre se daba con la zaranda, se cribaba todo. La verdad que era apasionante ver con qué cariño apartaba la tierra, que en un principio, claro, cuando eres crío, pues no lo llegas a entender, ¿no? Yo recuerdo que hacía bastante frío también, aunque el día era raso, ¿no? Era un día bueno. Ya se notaba en el ambiente que habían encontrado una pieza maravillosa y tal y cual, y que iban a buscar, pero ese día yo no me fui, porque mi padre me enganchó a tareas del campo y bueno, pues... Cogiendo extractos de toda la rambla... Sí, de donde más o menos había dicho los constructores que habían dejado, que había aparecido desde ahí hacia arriba. Ahí se hizo hasta... Había una capa de grava, no me acuerdo ahora los centímetros. Sí, porque se llegaba enseguida al terreno firme. Hasta llegar al terreno rojo, y que eran las arenas o arcillas, y ahí estuvimos, pues, después de comer dos horas o así sería. Y ya cuando estábamos recogiendo, que ya prácticamente, como nos fuimos en taxi, habíamos quedado con que subiera el taxista. Y no sé cómo fue, estábamos recogiendo, Soler y nosotros recogiendo ya todos
los instrumentos que llevábamos. La herramienta. La herramienta. Y fue, mi padre se alejó un poquitín más de lo que estábamos haciendo, y fue cuando, Soler, Pepe, y bueno, ahí ya, ¿qué es lo que dijo? Vamos a fumarnos un cigarro, que no se pusieran nerviosos, calmaros y vamos a tu padre, bueno, a tu padre y el mío, que fumaba antes, fumaba mucho. Vamos a sentar y fumarnos un cigarrico, ¿eh? Y bueno, ahí ya salió de la idea de bajar nosotros a con la nota que nos hizo para entregarle a don Alfonso Arena. Y ya haciéndose de noche es cuando vino un nene con la bicicleta, uno de los chiquillos de uno de los hermanos de Virtudes, y le trajo una notica que había encontrado eso. Enseguida se fue a buscar a Miguel Flor. Y me vio con una nota y me... Alfonso, amigo Alfonso, hay algo asombroso. Tráete fotógrafo y luces y un taxi. Bueno, y digo, ¿qué pasa? No, tú vámonos a ver qué pasa. Y era maravilloso. Cuando llegamos allí, rodeados a la tinaja, el 1 de diciembre... Ya empezaba a oscurecer, que casi era de noche. Yo con mi máquina me llevé el trípode, no sé por qué, pero digo, bueno, por si acaso hay que hacer alguna, y yo lo vi que era interesante, y yo también quiero salir, porque no sé si esto el día de mañana puede ser. Y yo pues le di el automático y me fui corriendo y salí yo con ellos, por eso estoy allí. Y luego cuando se puso la tinaja y se sacó y se puso en una manta para poder llevarla, se desclavaba, se rompía. Y yo llevaba entonces un cinturón elástico, que se llevaban de moda esos cinturones. Y yo me lo quito a Soler, digo, mira, como se puede ensanchar lo que quiera, le ponemos y así no se rompe, porque Soler quería llevar intacta la tinaja. Claro, la tinaja llevaba el tesoro más tierra y humedad y se rompía. Y entonces la llamamos. Pero la foto que yo me he echado de menos de no haberse la hecho, pero es por el sitio, por la oscuridad. Era ese momento que iban con la manta y yo me subía a la rambla arriba, un poco por la rambla viéndolos así. Y digo, eso es que parecía que eran como unos, como, ¿saben?, bandoleros cuando llevan un botín. Era esas cosas hay que vivirlas. Eso a mí no se me puede olvidar. Me emociono porque, porque son cosas que no se pueden olvidar. Cuando un movimiento de azada de Pedro Domenech puso al descubierto el canto de un brazalete. A su izquierda yacía otro, y ambos descansaban en el borde de una gran vasija que por las trazas se hallaba repleta de objetos similares. Nunca podremos olvidar aquella espera dramática en el anochecer del día 1 de diciembre, ocultos en el fondo de una rambla perdida en hosco paraje del término villanense, y a la luz de unas hogueras que hacían brillar con destellos intermitentes el oro de unos objetos que habían permanecido escondidos a las miradas humanas durante miles de años. Vano sería negar la profunda impresión que el hallazgo produjo en todos nosotros. La fuerte tensión a que nos sometió el hallazgo no logró, empero, hacernos olvidar que era aquella una de las contadísimas ocasiones en que un tesoro de tal naturaleza iba a poder ser exhumado con toda suerte de garantías para su futuro estudio. Estaba asombrado. Inmediatamente ya empezó. Como él se había dedicado mucho precisamente a esa época de la Edad del Bronce y los comienzos de la Edad del Hierro, o sea, el hierro antiguo, el final, pues estaba muy preparado, tenía muchos contactos en Alemania con los que excavaban con Kimmich, que excavaba la Heuneburg, luego él había excavado en Cortes de Navarra, o sea, se había dedicado al periodo ese de comienzos de la Edad del Hierro y final del Bronce, y inmediatamente empezó a buscar publicaciones que él ya las localizó enseguida, y buscando tesoros paralelos en el centro de Europa, y encontró unos cuantos, y eso. El problema era que, desde un punto de vista formal, se parecían,
pero Maluquer enseguida vio que no eran de la misma época, ¿eh? Y entonces ya vinieron también la intervención del Instituto Arqueológico Alemán para hacer análisis, el famoso hierro meteórico que había en esa pieza del cetro y todo eso, y verdaderamente fue muy interesante. Pero bueno, todavía el tesoro de Villena tiene sus pequeños misterios por descubrir, porque a nosotros nos llegaba pues a través de Maluquer, pero por ejemplo Maluquer seguramente le apoyaría muchísimo, y el mismo Almagro tendría un respeto por lo que suponía, lo que él defendía, ¿eh? Y claro, porque también en el caso, el otro caso que había sido un poco anterior, era lo de el tesoro del Carambolo en Sevilla, y el tesoro del Carambolo también se quedó en Sevilla, pero últimamente lo que ves en el Museo de Sevilla es una reproducción. No sé dónde está el tesoro. Y el problema cuando se encontró el tesoro era que había que guardarlo, y también necesitaba un arcón, una cosa ya de más precio. Pero modestamente, desde el primer momento, estuvo muy bien el Museo Arqueológico. Pusieron las puertas aquellas nuevas y todo, y se pintaron esas ventanas, esas vidrieras, y se quedó muy, muy, muy decente. No, no tenía, al ser una cosa con tanta economía, pues no estaba mal, porque entonces ninguno quería que se gastaran dinero en el Museo de Arqueología, que hubieron todos enfrente, no quería nadie, había muchas necesidades en Villena, habían puesto hacía poco las farolas, habían el adoquinado este, en fin, y había muchas obras en el pueblo, ¿sabes? Y sí que les costó, gastando lo mínimo, porque todo al céntimo, ¿sabes? Había una familia de aquí de Villena que tenía fábrica de lámparas en Valencia, de la peluquera, pues a Valencia, a ver si les ponían unas lámparas económicas para no gastarse mucho. Y ese, un pintor que había, Joaquín Navarro, que era el que tiraba la película en el cine, y era muy buen, era pintor, pero era muy artista. Los escudos y todo lo que pusieron en aquel, eso tan primitivo, en aquel museo, lo hizo este Joaquín Navarro. Pero lo hacía, era muy, y muy económico, ¿sabes? Y en cierta medida hemos intentado mantener ese espíritu de José María Soler en este museo arqueológico. Me explico. Cuando José María Soler funda el Museo Arqueológico, el Ayuntamiento de Villena, mejor dicho, funda el Museo Arqueológico José María Soler, José María es un apasionado de la arqueología que tiene su casa llena de piezas. Afortunadamente, Alfonso Arenas, como siempre digo, tuvo la visión de avisar al Ayuntamiento de que había que hacer un museo arqueológico y poner eso en orden. Entonces, en ese momento el museo que se abre es un museo modesto que contiene una colección de prehistoria que ya empieza a constituirse como de las mejores de la, por lo menos de la Comunidad Valenciana. El Museo de José María Soler es un museo que está muy atestado de piezas, porque a él cualquier pieza pequeña le concedía un valor extraordinario. Para él era todo como si fuera suyo, ¿no? Era una pasión que ponía esas piezas. Entonces, siempre se ha caracterizado el museo porque estaban las vitrinas, pues bueno, un poco atestadas de materiales, ¿no? Cuando, recuerdo una anécdota, y es que cuando se reformó el museo en el año 87, con criterios más modernos, pues el arquitecto recomendó que las vitrinas de madera se sustituyeran por otras de metacrilato, que como el museo, la sala no era muy, muy grande, que evitaban ocupar mucho volumen, dar la sensación de pesadez y ocupar volumen de espacio, ¿no?, espacial. Entonces, cuando el arquitecto se fue, José María entra al museo y empieza a montar las vitrinas. Él dejó las antiguas y las nuevas que había diseñado el arquitecto. No podía renunciar a dejar de exponer algunas piezas que para él eran fundamentales. Entonces nosotros hemos ido despejando las vitrinas, las hemos dejado un poco menos atiborradas, pero
hemos mantenido más o menos el museo que él fundó. Aparte nos hemos dado cuenta que a la gente le gusta mucho, al visitante le gusta la explicación personal que da una visita guiada, ¿no? Comentando, y procuramos en la medida de lo posible, en el que trabajo lo permite, hacer esa visita que hacía siempre José María Soler. Mucho conocimiento de Villena, pero sobre todo su clara percepción de en qué grado lo que sucedía en Villena se integraba en el conocimiento de la prehistoria, básicamente de la vertiente mediterránea de la península, y desde luego, dijéramos, su perseverancia y su constancia y su, dijéramos, insistencia en dejar claro cuáles eran los procesos que él podía documentar y cuál era el papel que correspondía a Villena, al Valle del Vinalopó, que él tanto conocía, en los procesos que se estudiaban. Es decir, que si hablábamos de la conmemoración cuando se celebró el centenario de Siret, pues él participaba y siempre aportaba lo que tenía que ver sus yacimientos, dijéramos sus yacimientos, porque los vivía realmente como propios en ese tema, y así en todos los periodos, desde el Paleolítico Medio, desde el Epipaleolítico con la Huesa Tacaña, la Casa de Lara, el Arenal, Cabezo Redondo, las Lechuzas, en fin, todo lo que es el Arenal, todos los yacimientos que hoy en día componen el museo. Yo solo puedo añadir que efectivamente Villena era lo que diríamos un museo abierto, es decir, que donde tú podías recibir una cosa que entonces era muy importante, que eran las enseñanzas de los que eran los grandes investigadores. Era un poco lo que ocurría cuando tú visitabas Valencia o cuando visitabas Alicante, que te recibían los grandes investigadores y te explicaban lo que habían sido sus propias aportaciones. Y en ese sentido, pues Villena era un ejemplo, porque él contaba de primera mano la historia como él la había vivido, la historia del descubrimiento, y lo que era su propia interpretación. Y a partir de ahí, bueno, pues la libertad de poder utilizar unos materiales que formaban parte de la secuencia que nosotros investigábamos. Eso me parece que era muy importante, la orientación, digamos, metodológica, de ir directamente a la fuente de información. Y después, naturalmente, él tenía precisamente por eso, porque estaba en contacto con unos materiales muy frágiles de los que había que sacar información, pues tenía un cuidado exquisito y una metodología que te quedaba asombrada, por ejemplo, pues de cómo, pues cuando hablabas de poblados neolíticos de llanura, pues los que estaban publicados y de los que había noticias, aunque fueran pocas, pues era gracias a unas prospecciones de don José María.
Y luego ya, pues cuando empezó a estudiar el Cabezo Redondo y todo esto, pues ya fueron palabras mayores, ¿no? Porque era un yacimiento importantísimo, con unas grandes estructuras construidas. Y luego además también él tenía un gran conocimiento geográfico y estudiaba todo el entorno. Eso que después en arqueología se puso de moda, pues utilizar el método geográfico de captación del territorio, pues mucho antes de que eso surgiera, él ya tenía ese concepto. Entonces conocía muy bien las cuevas, todo el entorno, la parte de montaña, la parte de valle, la zona endorreica, todo lo tenía perfectamente, digamos, localizado. O sea, tenía, para mí me parece que fue muy importante ese concepto de ir de lo cotidiano, de lo directo, lo que él podía investigar directamente, a después un conocimiento histórico por interpretación de unos datos que él mismo había recabado. Y claro, esto nos explica pues todos los detalles que ya habrán comentado muchas veces de cómo hizo la investigación del tesoro de Villena. Pero era una persona que tenía una preparación verdaderamente muy... Yo a mis alumnos, cuando les explicaba lo del tesoro, antes de ir a Villena a ver y a oír la explicación de don José María, yo les explicaba, bueno, vosotros habéis leído y os he contado descubrimiento de la tumba de Tutankamón y de Carter, y lo importante que era, pues, no precipitarse, ir poquito a poco para ver si encontraban la tumba intacta y tal, y lo difícil que es a veces para un arqueólogo el frenar a los demás que quieren entrar ya súbitamente y ver lo que hay y descubrirlo, y de esa forma se destrozan muchas cosas. Pues bien, esto en otro sentido, pero podemos decir que es paralelo, la forma en que hizo la localización y luego la búsqueda y la interpretación de cómo estaban todos esos dentro de la vasija cerámica, todos esos tesoros, pues es un paralelismo. Les solía explicar esto. Yo en aquella ocasión estaba en el Instituto Juan Giralbert, dirigía una colección del instituto, que era la colección Patrimonio, y yo lo primero que me pareció importante era recuperar ese manuscrito, no solo porque yo era arqueólogo, que también, no solo porque me interesara el yacimiento, que también, sino porque yo consideraba que era un libro que podía ser un referente. E incluso decidimos que la colección se iniciara con ese libro, porque de alguna manera podía marcar un hito para el instituto de recuperar manuscritos, recuperar trabajos anteriores, que por las circunstancias que yo todavía nunca me he podido enterar por qué no se publicó ese libro, porque ese libro estaba hecho, y por qué se tardó tanto tiempo en publicar. Pero bueno, tuvimos la suerte de que se publicó, y también se insistió un poco en la idea de que había que publicarlo, porque Soler estaba empeñado que yo iniciara con él unas nuevas excavaciones aquí en el Cabezo Redondo, y yo le decía una y otra vez que yo no excavaría si él previamente no publicaba lo que tenía. Y eso fue también, yo creo, un estímulo, porque él tenía mucho interés en que se volviera a excavar. Él ya, las fuerzas no le permitían llevar una campaña completa, pero evidentemente eso le, de alguna manera, a él le entusiasmaba. Y él cogió un entusiasmo extraordinario por publicar ese libro. Y además yo recuerdo, porque ya estábamos excavando aquí en el Cabezo Redondo, y todas las mañanas nosotros veníamos a excavar a las 7:30 de la mañana, y uno de los estudiantes en aquel momento lo iba a buscar todos los días. O sea, él venía todos los días a la excavación, y llegaba aquí sobre la hora de almorzar, sobre las 10, para tomarnos el bocadillo. Él a veces no comía bocadillo, no tomaba bocadillos, pero siempre tomaba café. Eso era... El café que se hacía después siempre lo tomaba. Entonces él venía aquí y siempre, a mí me impresionaba y le impresionaba a todos los estudiantes que estaban en este momento, cómo él de alguna manera comentaba lo que había leído la noche anterior. Y yo me quedaba impresionado, digo, bueno, ¿cómo es capaz de leerse eso en tan poco tiempo, asimilarlo y reinterpretarlo? Cuando Mauro Hernández, el catedrático de prehistoria de la facultad, pues me brindó a mí y a otros compañeros de mi promoción
la oportunidad de ir a excavar a un yacimiento como el Cabezo Redondo, pues por supuesto no me lo pensé. Allí en Villena, las primeras horas de preparación de la campaña, pues fue cuando conocí a don José María Soler en persona, porque bueno, cualquiera que tuviera cierta inquietud por la prehistoria de Alicante, pues a la fuerza tenía que conocer, aunque solo fuera por las referencias al descubrimiento del tesoro de Villena. Y bueno, ese era mi caso. La verdad es que descubrimos a una persona pues ya mayor, pero que desde el principio demostraba una vitalidad que verdaderamente pues te impactaba. Y desde luego lo pudimos comprobar el primer día de la excavación, que bueno, pues un poco para nuestra sorpresa, pero que ya a partir de ahí ya no fue sorpresa ninguna, ni esa campaña, ni tampoco las sucesivas campañas que se siguieron en los años posteriores, en que don José María, desde, si no a primera hora, pues bien temprano, acudía al yacimiento, pues acompañado de Laura o acompañado por Mauro, y emprendía el camino de ascensión al cerro, se colocaba junto a nosotros en los cortes que se habían abierto y compartía con nosotros prácticamente toda la jornada de trabajo. Y bueno, mi madre me dijo dónde vivía, en la calle Trinidad, y me dijo que si no estaba en su casa, que cruzara la acera y fuera al Club del Reloj, que normalmente él pasaba allí mucho rato. Yo no sabía que el Club del Reloj era el negocio que él tuvo que montar después de la guerra, cuando fue depurado por el régimen franquista del cuerpo de correos. Luego me enteré más tarde de eso. Entonces, bueno, fui a la calle Trinidad y no contestó, y crucé y efectivamente estaba en el Club del Reloj. Y bueno, le conté quién era y qué necesitaba, y enseguida, bueno, volvimos a su casa, me pasó a su despacho, enseguida nos sentamos y bueno, estuvimos toda la tarde, o por lo menos yo recuerdo un tiempo muy largo de conversación en el que él me dio una lección magistral. Todavía pensaba, y era una cosa que le martilleaba mucho, ¿cómo podrían haber cantado y bailado los pobladores del Cabezo Redondo? Y es que no he encontrado nada que me diga cómo podían haber hecho música. Era una obsesión las que tenía. ¿Cómo este hombre ha podido disponer de tanto tiempo para hacer tanta cosa? Porque yo lo calificaría y lo califico como un multiplicador del tiempo. Las horas a él, porque ya no solamente eran los estudios que él podía hacer, la investigación que él podía hacer, lo mismo en el diccionario que en todas las investigaciones de prehistoria que ha hecho. Todo eso necesita un tiempo enorme para dedicarse a eso, porque era un gran trasnochador. A las 2 y a las 3 de la mañana lo encontraba, si pasaba, veía la luz encendida de su despacho. Muy bien, aprovechaba el tiempo al máximo. Para mí es muy importante la labor como musicólogo, y yo tengo que lamentar la labor como músico que podía haber hecho. Él se decantó mucho más por la arqueología, que era su gran pasión, pero él podría haber llegado a ser un gran músico. Estudios tenía, e inspiración yo creo que también tenía. Rebuscando entre sus papeles y conociendo un poco de viva voz por él la trayectoria musical, él podría haber sido un gran músico, y fue un director de orquesta frustrado. Primero fue su madre la que le inició en la música. Era una muy buena aficionada, tenía una tía que era una excelente pianista y cantante, tenía una voz de soprano extraordinaria, de la que Soler siempre hablaba con orgullo, y su madre le inició en la música. Luego, los primeros pasos, ya un poco más en serio, los da con un músico de Villena, imprescindible en casi todos los eventos musicales que se efectuaban en Villena. Era Cirilo Azorín Navarro, tocaba la flauta, instrumento que le enseña a Soler. Después empezó a estudiar por correspondencia en una escuela en París.
Recuerdo que cuando catalogaron su biblioteca, que estuvieron años catalogándola, pues llegó un momento, creo que a principios de los 90 o una cosa así, que dice, mira, ya la han catalogado. Y me enseñó, digo, don José María, digo, 22.000 volúmenes. Dice, sí, 22.000 volúmenes, no sabía yo que tenía tanto. Que no solamente se contentaba con el estudio de la arqueología, que era su pasión, sino con el estudio de la historia también, de la música, de la literatura, de la lengua. Por lo tanto, la universidad ya tiene interés. Pero a alguien se le ocurre la buena y gran idea de que cómo va a salir la obra de Soler de Villena. Que no, que la obra de Soler se debe quedar aquí. Entonces, cuando ya se organiza todo el entramado de la donación, que se hace a través de una capitulación entre Soler y el ayuntamiento, que en ese momento, claro, el alcalde que había era don Salvador Muñoz, luego la fundación empieza a funcionar el 2 de diciembre del 92 con la primera reunión, casualmente eran 16 componentes, la fundación pues ha adquirido bastante dinamismo, actualmente ya lo tenía, pero ahora ha adquirido más, ya llevamos a cabo los intercambios desde la fundación, colaboramos con otras instituciones y se ayuda en lo que se puede, dentro de nuestras posibilidades, a que la gente pueda investigar en los fondos de Soler. En la época juvenil de él, un galán, un rompecorazones. Es inexplicable que una persona con esos antecedentes muera soltero. Sí que es verdad que Soler decía que no se había casado porque no tenía tiempo para atender a una familia y unos hijos, sino sus estudios y sus cosas, pues las hubiera tenido que abandonar. También es verdad que él estaba muy bien respaldado por tres mujeres magníficas, bueno, cuatro, pero su madre murió y quedaron virtudes, Anita y su hermana Consuelo, que le tenían cubiertas cualquier parcela en plan doméstico. Y tenía luces naturales, es que y además era trabajador y ya trabajaba en lo que le gustaba, porque tampoco sería capaz de ponerse un vaso de agua, que se lo trajeran. ¿Sabes? Muy señorito y muy mimado de su madre. Es que a doña Bienvenida se le murieron lo menos 5 hijos y se le quedaron estos 2, ¿sabes? Y Consuelo lo consentía mucho y lo mimaba mucho. Y además de las relaciones que tenía siempre de fuera de casa, es porque con Consuelo tuvo mucha ayuda, que tenía mucha paciencia, que no siempre tiene uno ganas de aguantar a personas. Tuvo mucha paciencia y le ayudó mucho, mucho. Los dos hermanos se llevaban bien, luego no, luego se peleaban mucho cuando ya se hicieron viejos, se enganchaban una barbaridad. Y menos mal que su hermana tampoco se casó y estaban los dos encantados de la vida. Luego tuvieron esta muchacha, Anita. La Anita, su tía, era la muchacha de ellos, su tía. Y allí se murió su tía. Y cuando era esta Anita pequeña, se vino a vivir con su tía, para cuidarla un poquitico. Y luego ya la adoptaron, casi, bueno, no le dieron los nombres ni nada, pero vamos, era como si fuera una hija. Y ella se portó con ellos como si fueran unos padres, mejor que si fueran unos padres. Se portó Anita, porque hasta última hora no los dejó ni un minuto. A Pepe lo miraba, lo vestía, lo desnudaba, si no tenía ganas de afeitarse, lo afeitaba, todo. Más que una hija. Y esta señora tenía una hermana, que es la madre de Anita, que era Josefa Sánchez Sansano, en la cual pues la vida entonces era difícil para muchos villeneros y ella era una de las que le tocaba. Tenían muchos hijos y Pepe en aquel momento, Pepe y Consuelo, la posibilidad de vida era mejor que la de ella y le dijo que se llevaran a la chiquilla. Entonces mi mujer entró a la casa de Pepe, pues como... No estoy seguro, pero creo que fue con 3 o 4 años. Y de allí ha vivido toda su vida.
quería mucho a la familia, lo que no entiendo yo es porque no se casó este hombre, porque era muy, muy familiar. Él le agradaba salir a comer con nosotros, salir de fiesta, los hijos era pasión, mis hijos eran pasión por ellos. Nos ponían la puerta que tenía ahí en el despacho, ¿no?, que era así con rayas, y eso, y cada año, dos veces al año, pues cogía y nos hacía una foto, nos ponía ahí cara a la puerta y, pues, y nos hacía una foto. A veces salíamos enfadados porque no teníamos ganas de fotos, cosas de esas. Se me subía a la cámara y veía ahí tanto libro, tanta cosa rara, pero no sé, como desde que llevaba cuatro años, desde que nací yo estaba acostumbrado a ver esas cosas, pues no era nada extrañado. Ahora sí que lo extrañas, ¿no?, de acordarte de imágenes de ahí de catabuelo y cosas de esas, que la verdad, pues eso, que no veo en ningún otro sitio. Él constantemente consultando los libros. Él le ocurría cualquier cosa y tenía allí libros de consulta, que cogía, pues los cogía, y él sabía dónde estaban, más o menos. Él tenía libros bajo de la cama, los tenía al lado, los tenía bajo de la mesa, encima, tal. Pero normalmente llegabas tú y le preguntabas por uno y él más o menos sabía lo que hacía. Y su hermana, la pasión de la limpieza, que tienen muchas mujeres, y llegaba a vísperas de fiesta, y hoy limpieza general, sin decirle nada a él, un día que se fue por ahí, y cogió a la muchacha que iba a limpiar y tal, y se pusieron a limpiar los libros, y no hicieron nada más que sacarlos de la estantería, los expulsaban y los volvían a meter otra vez. Coño, y cuando viene el hombre y echa mano a un libro que quería buscarlo y no lo encuentra en su sitio, madre mía la que se monta aquel día. ¿Pero tú quién eres para limpiar mis libros? Pues tú, pues estaban llenos de polvo, pues había que limpiarlos. Pues no, te limpian los tuyos, pero este los dejó. Oh, aquel día, la que se montó. Y fue por eso, porque eso, tú, tus libros, los míos los dejas donde están. Y claro, ir a echar mano a un libro que no estaba donde lo había dejado, por eso entonces. Yo digo la paciencia que tenía don José, que no tenía prisa, atendía perfectamente, y al igual que hay quien dice, bueno, para cortar una conversación, bueno, pues nada, bien, hay alguna cosa más que tratar, cualquier muletilla de esta que uno puede utilizar para decirte, bueno, que me tengo que ir o que tengo que entrarme a... No, don José, desde luego, don José María, desde luego, tenía la paciencia de muchas veces incluso aguantar a alguno que no hacía distinciones, porque yo estaba en su casa y además algunos me han referido que iban y todo el tiempo de que necesitaba él, que iba a consultar una cosa o a charlar con él, nunca ha tenido un mal gesto o ha tenido una invitación a que se marchara, con esas palabras que se utilizan, bueno, pues nada, pues ya hablaremos en otro rato, o bueno, de tal, que tengo que hacer. No, él es de admirar todo lo que ha hecho, es de admirar, pero es de admirar también mucho cómo ha tratado a todos los que han ido a su casa, es de admirar el trabajo que ha realizado por Villena, y además el mérito que tiene, de que lo ha trabajado desde Villena, para y por Villena. Hay otros hijos ilustres de Villena que marcharon de aquí, y no hay reproche, por supuesto, de ninguna clase, pero que marcharon de aquí e hicieron su carrera y trabajaron y han dado nombre a Villena y prestigio a Villena. Pero es que don José María Soler es que lo ha hecho todo desde aquí. No se ha ido, no ha descubierto el tesoro en otro sitio y se lo ha llevado, o se lo han llevado, o se ha ido, se ha marchado. No, lo ha hecho todo para Villena. Y eso es un honor que Villena le debe reconocer, que lo ha hecho desde Villena, para Villena y por Villena todo. La corredera ya no es la corredera, será por otras cosas también, pero también porque falta allí don José María Soler y su luz encendida arriba. Ya es otra casa, es otro edificio. Y son otras gentes las que pasean por la corredera, que cada vez pasean menos gente, pero se nota su falta. Y su magisterio, aunque lo hizo discípulos, pero seguidores creo que tiene muchos, y admiradores más.
Ese es mi sistema. Coger un tema y si puedo lo hago. Y si no, lo dejo estar. Y si lo hago, procuro hacerlo bien. Y alumbraron con...